alrededor de la una nos avisaron que nos encerremos en las oficinas porque habían entrado unas personas. En las oficinas funciona, bueno, en el edificio funcionan varias oficinas, despachantes, financieras, de todo tipo de labor de oficina. Y se ve que en una de las oficinas hay una financiera y se dice que robaron $20,000. A ver, si miramos hacia allá, es marcame el edificio, ¿cuál sería? De esta mano, ¿no? Mano izquierda. De este lado, sí, exacto. Sí. Pasando la librería, sí. Hay una librería y ahí está la entrada. Antes de llegar a Mitre, sí. Sí, ¿no? San Martín 66. Bien, y en tu caso, ¿qué hiciste? No, nos avisaron que nos encerremos adentro de las oficinas y nos quedamos porque había gente que estaba... que no sabían por dónde estaban porque al momento de que entraron las policías no los encontraron. Claro. Se empezaron a revisar techos, las terrazas, dentro de las oficinas nos hicieron palpar, nos hicieron todo el... ¿A todos? ¿Los revisaron? A todos los pisos, sí, por si había alguien que había quedado. ¿Encontraron un bolso con armas? No sabía eso. ¿No sabes eso? No, eso no. ¿Cuál es la información que está nos ha llegado la policía? Se escucharon muchos gritos y obviamente la atención de la gente que estaba adentro, porque estaba encerrada. Muchos estaban. ¿En qué piso estabas? Yo en el séptimo, pero tenemos oficina séptimo y octavo. ¿Y esto fue en el cuarto? Eso fue en el cuarto. El edificio tiene dos cuerpos. Y eso fue en el primer cuerpo. El de adelante, digamos. Claro. Cuarto piso creo que es la oficina 400 y pico. ¿Tiene seguridad el edificio? Sí, tiene una seguridad. Claro. Sí. Evidentemente, sí. ¿Iban a ese lugar, supones? Y hay gente que entra para todos lados. Hay gente que va para distintos lugares. Es un edificio con mucho recorrido, mucho movimiento. Y sí, sí, sí. Más que todo por el tema de las financieras y todo, que son los que más movimiento tienen. Te agradezco mucho el testimonio, muy amable.